Bebidas, ¿cómo estáis, amigos? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a rodar en un sitio maravilloso, en un pueblecito medieval que se llama Mura, que está a una horita más o menos de Barcelona, ¿vale? En esta ocasión vamos a hacer unos vestidos de alta costura, vamos a hacer 6 vestidos con 2 compañeras, ¿vale? Y bueno, pues gracias a la diseñadora, pues Wendy Ruiz Alta Costura, que ella pues nos ha prestado los vestidos para que, bueno, pues las compañeras lo puedan lucir. En esta ocasión, como estaremos todo el día, haremos todo el día de shooting, vamos a hacer varias localizaciones. Y en esta ocasión pues vamos a utilizar varias fuentes de luz, ¿vale? Ahora vamos a utilizar la fuente de luz grande, que es un modificador de 85 centímetros con un flash potente, un flash de 300 vatios que calcularemos a un octavo de potencia más o menos. Acompañaremos con un flash de recorte, un flash de 70 vatios, ¿vale? Y hemos puesto una campana para que la luz sea más direccional, ¿vale? Entonces, los parámetros que vamos a usar es un octavo de potencia en el flash principal, y aquí pues tiene que estar siempre por debajo, porque utilizaremos luz de recorte. O sea que vamos a utilizar un 16avo de potencia aproximadamente. Los parámetros de cámara que voy a utilizar son una velocidad de 125, voy a estar entre 125 y 160, y una abertura de 6,3, 5,6, 6,3, más o menos andaremos por esta apertura. Contamos aquí con nuestra gran amiga Samantha. Hola. Nuestra gran amiga Samantha, que está muerta de frío. Hola, no tanto, ¿eh? Bueno, Samantha, dinos tu Instagram para que te puedan seguir las personas que ven el canal. Sí, Samantha Essence en Instagram, también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todos los sitios. Muy bien, lo pondré aquí para que lo podáis ver, ¿vale? Yo soy David Payallá, y si os gusta, pues iremos poniendo más escenas. Suscribiros al canal, no olvidéis de daros a la campanita, porque si lo ven los patrocinadores, pues tendremos mucha más audiencia. ¡Hasta ahora! Where are you?
Pues seguimos aquí con en Mura y ahora pues vamos a hacer un plano que me gusta mucho, que es una iluminación cruzada, ¿vale? Aquí tenemos pues el Octavox que hemos usado antes, ¿vale? De 85, en el cual pues bueno, con un difusor translúcido haremos que la luz sea más extensa, ¿vale? Que la luz sea más extensa. Y entonces aquí atrás hemos puesto esta campana para que la luz sea mucho más direccional. Y así, como es, toda esta zona está en sombra, poder un poco matar las sombras, ¿no? Lo que se dice, rellenar las sombras. Y ahora pues vamos, a ver pues cómo hacemos esta iluminación, que es una de mis preferidas, ¿no? Porque tenemos por atrás y tenemos la parte de adelante, ¿vale? Y ahora veréis cómo queda.